de confección de peluches. Feroces ataques y por partida doble. Primero abrieron fuego y luego detonaron un explosivo. Mira, quien te habla es la batería de Loco Aroni para decirte que te comuniques con nosotros al 906-577-119 para llegar a una solución. Si no, atente a las consecuencias. No hay nada de seguridad, es igualito, hasta peor que de antes que declaren estado de emergencia. No solo de noche, también de día usted se siente... Igualito. De día, de noche peor. Los extorsionadores volvieron a sembrar el terror en San Juan del Lurigancho. Esta vez ejecutaron dos despiadados actos en menos de 24 horas contra un mismo blanco, un taller de confección de peluches. La madrugada del 25 de octubre dispararon 8 veces a las puertas y aproximadamente a la 1 de la mañana del 26 de octubre lanzaron un artefacto explosivo. Uno de los trabajadores resultó herido. No solamente a nosotros, a todos los que tienen bodeguitas, tienen farmacia, por ejemplo, alguna farmacia ahí de la zona se han retirado también porque también la extorsión, pues, ¿no? Una cámara grabó al pistolero que jaló del gatillo en este negocio ubicado en el asentamiento humano Huáscar. Su cómplice, que lo ayudó a escapar en una moto, también quedó en video. Desde antes de la pandemia, o sea, ya la delincuencia se ha propagado mucho y prácticamente hemos perdido hasta la cuenta de cómo nos extorsionan, nos amenazan. La víctima indicó que desde hace 20 años se dedica al rubro textil y que no ha respondido las múltiples cartas que le envían los delincuentes. Me siento mal, me siento triste porque ya no se puede estar bien, no se puede estar tranquilos, ni los niños, ni las personas mayores, ni nadie. Todo está horrible. Afortunadamente, en esta oportunidad, el accionar de estos criminales no acabó en fatalidad. Sin embargo, todos los vecinos de esta zona temen que regresen a perpetrar más actos violentos. Ellos se preguntan, ¿hasta cuándo?